La butaca. Echémosle un vistazo a la malla de la butaca. Si vemos la estructura, no es más que formas básicas, escaladas, aquí en este caso, un cilindro y un cubo. El esqueleto. El esqueleto conformaba por una cantidad de huesos con una serie de restricciones. Ocultamos los que no necesitamos en una capa. Y dejamos los huesos que van a controlar la butaca en otra capa. Aquí vemos la deformación. Bien, vamos a echarle un vistazo a las imágenes que hemos utilizado para mapear la malla. En este caso utilizamos una textura de madera. Vamos a ver un pequeño ejemplo con esta pata desplegada. Aquí vemos la malla desplegada. Vemos cómo al moverla cambia inmediatamente allí en la forma 3D. Miremos cómo afecta la luz a la textura. Vamos a echar un ojo a el tipo. Bueno, aquí utilizamos dos tipos de textura. La que daba el color y por supuesto la que da el efecto rugosidad a la madera. Aquí vemos cómo modificando este valor incrementamos la dureza de la textura, dando la sensación de profundidad. Si movemos la lámpara podemos notar este efecto. Lo dejamos en su sitio y aquí está. Nada más que reseñar de este objeto.